Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría. ¿Eso o lo dejará para otros partidos? El Torino se enfrentará al Necaxa. Señores, una nueva oportunidad en esta temporada para salvar lo que no han sabido hacer bien. Hay que evitar el descenso y el día de hoy tienen que ganar. Todavía quedan más partidos por delante, cuidado. Como el banano, ni lo metió ese pase. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Marco Piazza. De pegar. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Ahí la tiene Belotti. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hoy todas las miradas del estadio van a seguir muy de cerca al italiano Belotti. Antes de que salga la pelota de su sitio, la gente está buscando al mejor jugador que tiene de remate de cabeza. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Esa pelota puede pasar al medio. Oportuno en la recuperación de la pelota. Qué cerquita estuvieron de abrir el marcador, pero el arquero está que se sale. Un maravilloso bloqueo. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Fernando Mesa. Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¿Podrá cruzar la pelota? Qué fácil, lo está superando. Ahí está, lo puede poner adelante. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Josip Brekalo. Abra, saque de arco. Se viene el saque de manos. Esa pelota es buena, cuidado. Tremendo descuido de este jugador. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Pum! Salió el disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano, ¿eh? La intención era buena. Ensuciándose por el equipo, bien. Gran corte defensivo. Ahí va la pelota en el área. Quita la pelota y se quedan ya con ella. Andrea Belotti. Esto puede terminar en gol. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Qué pase ha metido! ¡Se viene gol! ¡Mira la alegría! ¡Por todas partes explotaron! No es el gol del campeonato, pero sí es el gol de la permanencia en la misma categoría. Yo creo que hay que felicitar al equipo porque ya lo logró. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y ahí está, se me escapando. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Y así le pega la pelota. ¡Qué gran atajada la de este guardameta!
tsunami de oportunidades en el área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Buscan recuperarla, levantan la presión. Cuidado con esto y puede ser. Ocasión del empate. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Hace bien, ahí queda la bocha. Hermosa asistencia y peligro. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Y le pega con un tubo. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. El córner lo juega en el corto. Mirá que de casualidad pueden terminar en algo. Vaya providencial recuperación de pelota. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ojo que se puede venir la contra. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Yo siempre caló. Marco Piazza, póngale hielo al palo que le terminaron abollando el hierro ese poste. La verdad que le pegó, pero con toda la fuerza que podía. Yo creo que le dio demasiada potencia. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Le pega el arco! No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Se logra meter por la banda. Ahí va generando presión en el campo rival. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Fantástica esa tapada! ¡Maravilloso! De momento van perdiendo, pero el público sigue apoyando cada vez que el equipo recupera la pelota. Maravillosa como lo tapa. ¡Remate! ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Este arquero es un monstruo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Salas.
gran presión en el ataque, ojo. Muy cerca. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Cuidado con esto y puede ser. ¡Ahí entra! ¡Gol bonito! ¡El descenso vuelve a hacerse presente! Otra vez, y a pesar que quedan partidos por delante, esto es un golpe, pero terrible. Lo pueden dejar hasta nocao. Un resultado que no les conviene. Le queda todavía media hora al compromiso. Andrea Belotti. ¡Penal! ¡Penal! Ojito que acá se viene el penal que les puede dar la ventaja. ¡Gol! ¡A razón se les puede el penal! Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Esa pelota es buena. Cuidado. Josip Brekalo. Esta puede ser buena. Ahí va con la pelota cruzada. Muy buena la entrada y la pelota es suya. La ha dejado la pelota justita el rival. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Buen balón que metieron. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. La puede levantar al medio. Se anima y le va a dar. Bien bloqueado eso. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se puede ir por afuera. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Llueve el córner al centro del área. Balón que cae fácil a las manos del arquero. Se le fue el balón, así nomás. Genera una buena oportunidad. Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente selle la victoria. La tiene pegadita a la raya. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Todos en el campo de juego saben perfectamente bien que esta gente podría esquivar el descenso si ganan el partido de hoy. Sin embargo, mira el marcador. Mira el resultado nomás. Bueno, si hubieran tenido un poquito de amor propio y este partido lo hubiesen saqueado adelante, posiblemente el descenso quedaría un poco más lejos. Pero visto lo visto hoy, este equipo no se merece permanecer en esta división. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso, a ver si pueden igualarlo. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. ¿Se animará? Estaba ahí el empate, Mario, pero este arquero lo evita. Es un pedazo de arquero inconmensurable el día de hoy. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Mete bien la pierna.
pase bastante peligroso. Y rápido perdieron la posesión. Avanza firme con el balón. ¡Mira la volea! Ha estado formidable el arquero. Si miran el reloj, estas oportunidades no van a tener muchas más. Corner que llega a la orilla del área. Un maravilloso bloqueo. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ricardo Rodríguez. Josip Brekalo. Si logra sacar este centro, que se cuide. Y ahí va el pase atrás. ¡Está! Fuera suficiente y dejan todavía más clara su superioridad. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien. Final del partido, se termina todo aquí.